es magia, es compromiso. Con una montaña de basura, estamos haciendo una obra valiosa. Con tapitas, con cartón y con tu ayuda, construimos Casa Garrahan Chaco. Que la gente sepa que la gente puede. Estimados amigos, soy el doctor Edgardo Pablo Gleise, director regional para Chaco y Formosa de Legal NEA. En esta oportunidad los invitamos a que concurran al estudio para dejarnos sus problemas en nuestras manos. La Asociación de Lucha contra Bulimia y Anorexia tiene una delegación acá en la ciudad de Resistencia, su casa central en Buenos Aires y delegaciones en distintas ciudades del país. Fundamentalmente nos ocupamos de hacer tratamientos para enfermedades que involucran a la patología alimentaria. Cuando hablamos de bulimia, ¿qué es la bulimia? Bueno, la bulimia es uno de los trastornos de la alimentación más conocido, diríamos, se caracteriza por los atracones de comida compulsiva, así que mucha cantidad en muy poco tiempo. Eso genera en la persona un sentimiento de culpa que hace que quiera exculpar, recurriendo a métodos para expulsar de su cuerpo, diríamos, ese exceso de comida. Normalmente, lo que el común de la gente conoce, se provoca el vómito, ¿no? Pero no siempre una persona con bulimia se provoca el vómito, sino que a veces recurre a otros modos, diríamos, de exculpación, como ser la actividad física excesiva, el uso de diurético, el uso de laxante. Y la anorexia es la restricción progresiva de la ingesta de alimentos hasta llegar a un momento en que casi no ingerir absolutamente nada. ALUBA está trabajando con jóvenes, con adultos, ¿cómo trabaja? Y bueno, ¿cuál es el ámbito en el que ALUBA se mueve, el ámbito en el que trabaja puntualmente la asociación? Bueno, esta patología afecta sobre todo a los jóvenes, sobre todo nosotros decimos que es una enfermedad que nos roba la juventud, pero te cuento, en nuestra delegación en este momento tenemos niños en tratamiento, el más chiquito de todos tiene 7 años, y personas de más de 30 años, pero la mayoría son jóvenes que están entre los 16 y los 20 años. Normalmente abarcamos todo el nordeste porque es la única delegación entre Formosa, Misiones, Corrientes, Norte de Santa Fe, es la única. Después las otras delegaciones más próximas son Paraná, Santa Fe. Considerando la necesidad que hay de alguien que acompañe este tipo de patologías, porque es una patología, ¿no? ¿Cómo se puede acompañar el trabajo que vienen haciendo ustedes a través de algún profesores, docentes, desde los colegios, desde las instituciones públicas? Bueno, el acompañamiento fundamental de la comunidad sería el hecho de la difusión. Es decir, es una patología que aparentemente la gente la conoce, pero en realidad no conoce la envergadura o la gravedad de esta patología. Por ahí es son patologías que por ahí están un poco subestimadas por la población, cree que es algo pasajero, algo propio de la etapa de la adolescencia que ya va a pasar. Pero son enfermedades que pueden llevar a nuestros jóvenes a la muerte, tienen desenlaces fatales o generar en el organismo severas consecuencias, en muchos casos irreversibles.